Tuve una reunión con todos los jefes de las unidades regionales, tanto de capital como del interior, al igual que con otros jefes de dependencia sobre el operativo Felices Fiestas que se lanza en el ámbito tanto de capital como del interior. Con los jefes especialmente que van a proveer de personal para que designen el personal que se solicita y con los jefes de regionales para que hagan cumplir las disposiciones que este comando superior lo va a hacer a través de una diagramación de seguridad preventiva en cuanto al cumplimiento del operativo Felices Fiesta, que va a consistir en enviar más gente a la calle, acá en Capital y en las principales ciudades del interior. Acá se va a aumentar también, se va a afectar a este operativo por primera vez y como práctica profesionalizante a los cursantes de la Escuela de Subespecialidad de Agente que están haciendo el curso para ingresar como agente en la policía de la provincia. Ellos van a concurrir también a realizar estas tareas de aprendizaje, de práctica, para tomar contacto con el ciudadano, tomar contacto con la realidad del trabajo que van a tener en el futuro una vez que aprueben el curso. Estamos afectando cerca de 300 efectivos, estamos afectando a este operativo Felices Fiestas, que también se va a extender, digamos, hasta el 8 de enero aproximadamente, y luego ya vamos a ingresar al operativo verano, que se va a hacer en las zonas turísticas, en las zonas donde concurren no tan solo los tucumanos, sino distinta gente que viene de otras provincias. Va a ser una tarea no tan solo en el ámbito capital, no tan solo va a ser en las zonas del microcentro, sino también en las zonas de la afuera del centro, para que el ciudadano vea a su policía en la calle.